hay 74 puestos en total, lo que es full track, artesanos, patio de comida, cerveceros. Es una fiesta para la gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de emprender algo nuevo, que la gente de la Villa de Merlo, el turista que visita la provincia de San Luis, la hermosa provincia de San Luis, disfrute estos eventos que se vienen muchísimos aquí en el parque. Tengo un emprendimiento de cerámica gourmet, la onda es todo artesanal para la cocina. Así que hago morteros, jarros, estos que son coladores. Son todos artículos que no hay a la venta en cerámica, ¿no? El color lo fabrico yo y, bueno, es una reducción de óxido de cobre, ¿no? Al trabajar a leña, el humo de la leña reduce el óxido de cobre de cúprico a cuproso y le da tonalidades rojizas. Haciendo accesorios para, bueno, para mujer, para nena. Que me sorprende un montón porque no es fácil hacer, son las boinas, ¿las haces vos? Sí, la verdad que sí, la empecé a hacer hace 2 semanas y sí, es trabajosa. Te proteges del sol, viste que el sol en invierno también hay que protegerse, así que bueno. Un sonido distinto a una guitarra, no es una guitarra, tiene otra afinación, es para tocar de otra manera. Por la forma en que se afina la guitarra o este tipo de guitarras, es bastante intuitivo. Digamos, uno va poniendo los dedos y algo suena siempre, algo suena. Nos estamos probando una cervecita de unos chicos de acá. Recién estamos llegando, así que muy lindo, bastante gente, el clima espectacular. Así que contento acá, disfrutando. Mirá, hoy lo que se está vendiendo mucho son las cajitas copleras estas. Así. Son muy lindas y bueno, es lo que más ha salido hasta el día de hoy. ¿Sabes? Lo que más nos gusta es el tambor oceánico, porque nosotros somos del mar. Doble cuero, cuero de chivo y cuero de potro. Y se maneja así, de esta forma. Tiene semillas. Ya tenemos fecha para la fiesta del choripán y la empanada merlina. El último fin de semana largo del 2022, que es en diciembre, ya tenemos fecha programada acá en el Parque Recreativo, la tercera fiesta del choripán y la empanada merlina acá en el Parque Recreativo. Así que muchísimas gracias a toda la gente de la provincia que se ha portado súper, súper bien. Seguro que hay una segunda fiesta. De acá muy pronto va a haber una segunda fiesta.